Reunión de urgencia de los ministros de Interior e Igualdad para buscar soluciones al número de crímenes por violencia machista. 55 mujeres han muerto en España en lo que llevamos de año, 3 en Castilla y León. Buenas tardes, ha sido una de las prioridades de Ana Redondo convocar este encuentro para analizar lo que funciona y lo que no en el sistema Biogen. ¿Cuáles han sido las conclusiones, Sergio García? Sí, pues la principal a la que han llegado ambos ministros es que tienen que revisar esos criterios del actual sistema de protección de violencia de género, porque el repunte de casos que ha habido este año preocupa y mucho. A estas fechas, 55 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas u exparejas. Un problema estructural, dice la ministra de Igualdad, que es necesario afrontar también desde el conjunto de la sociedad. El próximo lunes las comunidades autónomas se reúnen con el Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El portavoz de la Junta ha insistido en que le reclamarán al Ejecutivo igualdad para todos. Ana Rayaces. Sí, la igualdad de trato es irrenunciable, ha dicho el portavoz de la Junta, y aunque en la reunión del próximo lunes no se va a hablar de la condonación de la deuda a Cataluña, Castilla y León quiere saber qué impacto tendrá en la comunidad esos acuerdos entre el Gobierno y los partidos independentistas. La actividad es frenética en estos puestos de plazas y mercados en estos días de puente. Aquí se mezclan quienes adelantan sus compras de Navidad, también quienes vienen a realizar solo las compras del día a día o quienes quieren llevarse algún recuerdo para su ciudad de origen. En cuanto al tiempo, hoy hemos amanecido con lluvia en la comunidad y parece que la situación no va a cambiar demasiado por la tarde, Silvia. Vamos a tener el paso de ese frente frío que nos va a dejar esas precipitaciones más persistentes, localmente fuertes, acompañadas de tormenta, que irán viajando de oeste a este de la comunidad, más persistentes en el norte, con esas temperaturas máximas hoy de 8 grados en León, 9 en Soria, 11 en Valladolid o 12 en Salamanca. ¿Podemos meter comida y bebida de fuera en los cines? Es la pregunta que nos hacemos después de la última multa en el País Vasco a una sala de cines. En unos minutos lo resolvemos. A punto casi de terminar 2023, ya son 55 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 6 más, comparando estos datos con los del año pasado. El último crimen confirmado ha sido en A Coruña, donde un hombre de 88 años habría asesinado a su esposa de 80 con un arma blanca antes de suicidarse. También en Galicia hoy hemos conocido que la Guardia Civil investiga otro posible caso de violencia machista tras encontrar en un camino a una mujer muerta y semidesnuda. El incremento de casos preocupa en el nuevo Ministerio de Igualdad, que plantea cambios en el sistema Biogen. Hoy Ana Redondo, en una de sus primeras decisiones, se ha reunido con el responsable de Interior para tratar de encontrar remedio. Sergio. Sí, una reunión, dice la ministra de Igualdad, que es provechosa y que desde luego era necesaria. Aunque en los últimos 20 años, matiza Ana Redondo, es cierto que ha habido un tímido descenso en las víctimas de violencia machista. El repunte de casos que ha habido este año preocupa y mucho a ambos ministerios. Por eso esperan que esos 52 centros de protección integral para las víctimas de violencia machista, que se van a instalar en todas las provincias del territorio español, estén funcionando a pleno rendimiento antes de diciembre del próximo año, de diciembre de 2024. Ambos ministros, tanto Marlaska como Ana Redondo, insisten hoy en lo importante que es para frenar esta lacra en la colaboración del entorno y de la sociedad, porque de esas 55 mujeres que han sido asesinadas, 42, muchas más de la mitad, no habían presentado siquiera denuncia. Insisto en pedir a las víctimas de violencia de género, a ellas, pero principalmente a sus entornos más cercanos, que denuncien. Como decía, 42 de las mujeres asesinadas no habían presentado denuncia. En 22 de los casos, su entorno conocía la situación de maltrato. Hay un plan de puesta en marcha de 52 centros de crisis, 24 horas, 365 días. Tenemos que ser capaces de conseguir que estos centros, a 31 de diciembre de 2024, estén activos en todas las provincias de España. Según los datos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, solo 3 de cada 10 víctimas lo denuncia. En Castilla y León se registran unas 6.000 denuncias al año y unas 4.000 mujeres se encuentran dentro del sistema Biogen. De ellas, la mitad recibe algún tipo de protección policial y al menos hay 4 mujeres que la reciben 24 horas al día por estar en riesgo extremo. Biogen es un sistema de seguridad y vigilancia creado en 2007 para proteger a las víctimas de violencia de género y a sus hijos. En el momento en que una víctima presenta una denuncia,
se accede al sistema Biogen y se registra la denuncia, así como la situación y caso que está padeciendo. Y en función del nivel de riesgo, establecer unas pautas de seguimiento y unas pautas de seguridad. Consta de 5 niveles. En Castilla y León hay 4 mujeres en riesgo extremo con vigilancia a las 24 horas del día y más de 1.900 en riesgo bajo. Cuando una denuncia llega a los juzgados, es el juez el que dicta las medidas pertinentes. La pulsera que llevan los maltratadores y acompañada de un transmisor y un receptor que lleva la víctima es una medida cautelar de carácter penal. Asociaciones como Adabasimt consideran que la protección no siempre es suficiente y piden cambios. Que se esté valorando constantemente el riesgo de cada caso y tener también más controlado al agresor. Biogen registra en Castilla y León casi 4.000 maltratadores, una cifra superior a la de víctimas, y esto tiene una explicación. Algunos autores son plurimaltratadores, de acuerdo, tienen varias víctimas. De acuerdo al Pacto de Estado, Castilla y León recibió más de 10 millones de euros para luchar contra esta lacra. Hemos dado pasos importantes a lo largo de estos años, pero seguimos teniendo mucho camino por recorrer. Todos los organismos implicados insisten en la importancia de denunciar para activar la maquinaria de protección y vigilancia de Biogen. La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En esta reunión se ha hablado sobre la elaboración de una estrategia nacional para reforzar la donación de plasma, pero no se ha abordado la demanda de los consejeros del Partido Popular que pedían soluciones ante la falta de médicos en atención primaria, que en casos como en el de Castilla y León ha desembocado en la contratación de facultativos sin el MIR. Hoy el consejero de Sanidad y el portavoz de la Junta, Ana Rayaces, han criticado precisamente que no se haya hablado de este asunto. Sí, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, dice que es absolutamente decepcionante que no se haya tratado este asunto en el primer Consejo Interterritorial de Salud que se ha convocado. Y esa misma idea es la que ha transmitido luego el portavoz del Ejecutivo, aunque no con esas palabras. Esperan que pronto la nueva ministra de Sanidad convoque a las comunidades autónomas para hablar de lo que dicen es lo verdaderamente importante. Pues parece insuficiente con los temas tan importantes que hay. No digo que no sea importante este, pero que no es ni el más importante que tiene hoy tanta de la sanidad, ni el que más nos urge a las comunidades autónomas ni a los ciudadanos. En la Comisión de Sanidad de las Cortes, todos los grupos, con la abstención del PSOE, han reclamado a la Junta un gestor de peticiones para que las pruebas radiológicas puedan solicitarse desde la historia clínica del paciente. Para los populares, con esta medida se atenderá de un modo más eficiente la prioridad. Porque va a evitar demoras de estos en la realización de estas pruebas diagnósticas. Y sobre todo, y lo más importante, va a permitir que el médico desde su historia clínica rellene la solicitud. ¿Son conscientes ustedes de que hay unidades clínicas en hospitales de nuestra comunidad donde las peticiones de tratamiento de farmacia se siguen haciendo a mano, en papel autocalcable, con 3 copias? Se debe trabajar para lograr que las historias clínicas estén todas informatizadas y se comuniquen entre sí, al menos dentro de nuestra comunidad. Y luego ya pues vamos a ver si también entre las otras comunidades. Aquí volvemos a entrever uno de los problemas de nuestra ordenación territorial. El Ministerio de Hacienda ha convocado a las comunidades autónomas el próximo lunes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una reunión que llevaban esperando tiempo desde el Gobierno autonómico. Ana, ¿qué va a pedir Castilla y León? Pues básicamente igualdad de trato a todas las comunidades autónomas y una mejor financiación, porque desde la Junta aseguran los servicios públicos de Castilla y León están infrafinanciados. En esa reunión del próximo lunes, Castilla y León quiere saber cómo va a impactar en la comunidad la condonación de la deuda a Cataluña, aunque desde el Ministerio ya han avanzado que en esa reunión no se va a tratar este asunto. Es que nosotros no vamos allí para conformarse con lo que le sobra a otros o con lo que se ha repartido después de repartir a otros. Vamos para exigir igualdad, que se nos trate como a los demás. Nosotros lo que queremos es que se hable de financiación autonómica, que se asegure la financiación de los servicios públicos. No queremos tampoco que se nos convoque en Suiza para darnos información, no hace falta. Vale con que se haga en España. El PSOE denuncia que cerca de 20.000 familias no van a cobrar las ayudas por instalar placas solares en sus viviendas. El plazo de adjudicación termina en 2 semanas y apuntan a un colapso por falta de funcionarios en la Junta para tramitar los expedientes. También acusan al Gobierno autonómico de sumarse a un boicot de las comunidades del PP para no solicitar la ampliación de estas subvenciones.
los técnicos, los empleados de la Administración de la Junta de Castilla y León están desbordados, no dan abasto, porque son insuficientes para poder gestionar y tramitar tanto los fondos como las necesidades de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué es culpa del Gobierno de Pedro Sánchez? No, el Gobierno de Pedro Sánchez te ha dado el dinero. Lo que tienes que hacer tú ahora es tramitarlo, gestionarlo y adjudicarlo a las familias. La Junta responde que quieren salvar los fondos, pero lo que pide el Ejecutivo Autonómico es que se creen las condiciones para que empresas y familias puedan acceder a esas ayudas. Dice el consejero portavoz que lo que se necesita es un modelo de gestión más flexible. Les hablamos ahora de Pedro Sánchez, que va a plantear al Partido Popular la creación de una comisión de trabajo. Lo hará en una reunión que espera mantener con Alberto Núñez Feijóo antes de que acabe este mes. Pretende establecer un horizonte de acuerdos que desbloquee tres ejes prioritarios para el inicio de la legislatura. En primer lugar, la reforma del sistema de financiación autonómica. En segundo lugar, el cumplimiento de la Constitución y, por tanto, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y, en tercer lugar, la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución para eliminar el término disminuido. El PP enfría esta propuesta de crear una mesa de trabajo. Dicen que la financiación autonómica se negocia en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. También mantienen su postura sobre la independencia judicial. Más cerca estaría la posible reforma del artículo 49. El PP sí que va a la reunión, incluiría en ese caso el orden del día, la amnistía y las cesiones a los separatistas. El Partido Popular no requiere ninguna mesa de diálogo como la que Sánchez ha creado para los independentistas. Todo lo que nuestro partido tenga que negociar con el partido de Pedro Sánchez será siempre en el ámbito de las instituciones y del Parlamento. Ni más ni menos. Así se ve desde el aire uno de los campamentos que acogen a desplazados en Gaza. Está en Yan Yunis, la segunda zona más poblada de la franja y uno de los grandes objetivos de Israel en los últimos días. La ofensiva militar hebrea se recrudece. Hoy se cumplen 2 meses de los ataques terroristas de Hamás que provocaron este conflicto. Desde aquel 7 de octubre, que dejó más de 1.200 muertos, la respuesta de Israel en la franja ha sido demoledora. Miles de civiles palestinos han perdido la vida y, pese a las peticiones internacionales, las autoridades israelíes no rebajan su ofensiva. La llegada de heridos a este hospital de Han Yunis es continua. Entre ellos hay niños, víctimas también de los ataques israelíes que en los últimos días golpean sin descanso tanto el sur como el norte de la franja de Gaza. Las autoridades de Israel siguen desoyendo los llamamientos que piden un freno en su ofensiva. Su única concesión, la luz verde que ha dado el primer ministro Netanyahu a una entrada mínima de combustible en Gaza con fines humanitarios. Israel sigue rechazando la lluvia de críticas por su ataque sobre la población civil palestina y prueba de ello es este mensaje de su ministro de Exteriores acusando al secretario general de la ONU, a Guterres, de ser una amenaza para la paz mundial. Es su respuesta después de que Guterres pidiera un alto al fuego. Ocurre 2 meses después de los brutales ataques terroristas de Hamas contra Israel, en los que murieron más de 1.200 personas y cerca de 250 fueron secuestradas. De ellas, un centenar recuperaron la libertad en los únicos 7 días de tregua pactados hasta ahora, y no parece que de momento vaya a haber más. Según Hamas, la ofensiva israelí deja ya casi 17.000 muertos, la mayoría mujeres y niños. Jornada laborable en medio del Puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción que se nota en la calle, especialmente en los mercados. Muchos adelantan las compras navideñas para ahorrarse unos euros. Otros, los turistas, se llevan productos de Castilla y León difíciles de encontrar en sus lugares de origen. Reyes Cabero. En estos puestos del Mercado del Val, en Valladolid, no ha cesado la actividad en toda la mañana. Algunos, sorprendentemente los menos, han venido a adelantar las compras de Navidad. Otros a ojear, a ver precios, a comparar y también a hacer las reservas que recogerán solo 2 días antes de la cena o de la comida. Y también se pueden ver a muchos turistas que aprovechan su visita a la ciudad para llevarse productos navideños a su tierra de origen. Puestos y comercios ya se encuentran a pleno rendimiento.
aunque hoy el público es de lo más variado. Bueno, habrá de todo, yo soy muy lenta, yo todavía si no me gusta no lo compro. El lechazo de Sacramenia. Alguna reservita y ver el puente. Son pocos, pero algunos previsores adelantan las compras. Pescado, algo de pescado también para congelar para Navidades, sí. No, vengo a comprarlo y ya me lo reserva y el día, dos días antes o tres, vengo y lo llevo. Ya lleva unos días la gente ya comprando para Navidad, llevamos ya 15 días o así. A ver, no queda otro remedio. Sigue siendo una buena recomendación, aunque el mercado apenas fluctúa en estas fechas y ahora más que adelantar las compras, los clientes dejan con tiempo las reservas. La ternera generalmente las piezas normales no suelen subir, sí que suben un poco las piezas más nobles. Según lo que vayas a comer el día de Navidades, pues sí que recomiendo congelar, pero hay otras cosas que no, que es mejor venir ese mismo día y comprar 24 horas antes. En estas fechas, en los pasillos se cuela otro perfil. Pues se nota mucho porque viene gente de fuera, entonces compra mucho, hay mucha gente, vamos. A Rota, Cádiz, ya para tener para Navidades, para la familia de ellos, lechazo y cositas que vemos por aquí, salchichas. Idas y venidas que dan vida a la ciudad y a nuestros comercios. Con las compras navideñas hay que estar doblemente alerta por los peligros que también genera Internet. En Soria, un centro comercial ha denunciado que alguien duplicó su página web y creó falsos enlaces en Facebook. Todo a raíz de un sorteo que promovía el propio establecimiento. Sergio Recio. La estafa era muy simple. A través de un mensaje en el que clonaban la página web del centro comercial Camareta, se pedía los datos al usuario para el sorteo de ese boleto de Navidad. Pero era falso, porque no se piden jamás los datos personales en este negocio del centro comercial soriano. Por eso, ellos mismos denunciaron y cancelaron este envío de mensajes para evitar que algunos usuarios tuviesen problemas. El sorteo sigue adelante, pero es cierto que ha habido momentos de nerviosismo ante la posibilidad de este timo. Lo comunicamos inmediatamente tanto a todos nuestros usuarios y a todos nuestros seguidores y de esta manera denunciamos y al día siguiente esa página ya está borrada, pero no quita que alguien pudiera meter sus datos. Por eso hay que llevar muchísimo, muchísimo cuidado tanto en estas compras por internet, tanto en promociones y en las páginas que no metamos. Desde Centro Comercial ya reiteramos que nunca, nunca, nunca solicitaremos datos personales de nadie. Te dejan comer palomitas dentro del cine, quiere decir que se puede y no entiendo por qué tienes que comprárselas a ellos cuando ya estás pagando la entrada. Ya lo han escuchado, tras la multa de 30.000 euros impuesta a un cine por impedir entrar con comida y bebida de la calle, son muchos los espectadores que defienden poder introducir en las salas sus propios alimentos debido al elevado precio, por ejemplo, de las palomitas. Natalia Fernández. Pues la polémica está servida. Algunas salas de cine prohíben entrar con comida y con bebida de fuera. Incluso tienen carteles que nos lo recuerdan. Y es que poder disfrutar de un estreno de cine con palomitas, sumado a lo que ya cuesta la entrada, es un alto coste para algunos. Pero ¿podemos entrar con los alimentos? Lo resolvemos. ¿Nos gusta eso de la peli con palomitas? Sí, siempre. Sí, me gusta mucho. Mucho, mucho. Yo siempre, o sea, que vengo al cine, tienen que haber palomitas, siempre. Se podría decir que es incluso una tradición. Es que me gustan porque están calentitas y con sal y están buenísimas. Un placer que a veces nos puede parecer un poco caro. Ha ido a comprar muy caro y eso es un problema en todos los sitios. Pues hombre, si bajaran un poco los precios de las palomitas, seguramente es que se comprarían en los cines. Pero si están a ese precio, iba una familia, no pueden comprarlo. Unos precios absolutamente desproporcionados, hasta 20 veces más caros que en un supermercado, en el caso del agua mineral. Por eso hay quien prefiere traérselas de fuera. A ver, yo las traigo, pero me encantan las palomitas, es mi parte favorita. ¿Porque deberían dejarnos pasar nuestros propios alimentos? Deberían de dejar meter lo que quieras. Sí que llevar al menos una botellita de agua o algo creo que es necesario. Lo cierto es que no es legal prohibir la entrada al cine con tu propia comida y bebida. Las salas se amparan en el decreto 86/2013 para alegar que su actividad no se limita solo a la proyección de películas, sino que se extiende a la venta de productos alimenticios. Sin embargo, los consumidores tienen total libertad de entrar al cine con su propia comida. De lo contrario, se trataría de una limitación abusiva de su derecho de admisión con el que poder disfrutar de una película acompañado de lo que cada uno quiera. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompañe a donde vayas, Unicaja Banco.
Renault anuncia una transformación en sus factorías que tendrá como objetivo reducir los costes industriales por vehículo de aquí a 2027, en un 30% para los térmicos y en un 50% para los eléctricos. Para lograrlo, se introducirán nuevos modelos en las fábricas para que el sistema, dicen, sea más ágil y competitivo, lo que supondrá una producción más rápida. El Tren del Vino acaba de finalizar su temporada, desarrollada los primeros sábados de febrero a diciembre. 450 viajeros han disfrutado de esta iniciativa de Renfe y de la Diputación de Valladolid con la intención de promover el enoturismo. La receta era sencilla: maridar el viaje en tren con visitas a varias bodegas y denominaciones de origen. 10:15 de la mañana en la estación de Chamartín. La imagen nos resulta normal, salvo porque los pasajeros que están entrando en este vagón comienzan su experiencia en el Tren del Vino. El guía Mariano les saluda. Una iniciativa de Renfe y la Diputación de Valladolid para dar a conocer algunas de las denominaciones de origen más importantes. Dar todas las curiosidades que podamos del vino y traer un poquito hacia los visitantes cómo es Valladolid, sus curiosidades, pero sobre todo traer risas. Casi 50 pasajeros van solo en este viaje que se hace el primer sábado de cada mes. Habrá a disfrutar, ahora voy a disfrutar. Pues no soy un gran amante del vino, espero que a partir de esta experiencia pueda ir aprovechándolo más. Hablamos con quien no ha venido nunca. Comeremos, creo que después de comer se visita otra bodega y ya después, en cuanto nos tengamos vía libre, pues nada, pues dar una vueltecita por Valladolid, por el centro. Y también con quienes han venido unas cuantas veces. Llevaremos 18 o 19, por ahí, no sé, llevo por ahí la cuenta. Durante la hora que dura el trayecto Madrid-Valladolid se les explican curiosidades y se rompe el hielo. O sea, golpeaban las copas, pero de forma muy fuerte. ¿Para qué? Para que salpicara el vino. ¿Y por qué tiene que salpicar mi copa de vino en todas las demás copas? Pues si está envenenada. En cuanto llegan, visitan la primera bodega. Pues nada, beber vino, empezando por Cigales. Enoturismo sí, pero una jornada también gastronómica y cultural en la que se ofrecen a los pasajeros rutas y visitas de interés en cada destino. Amor, esto de para toda la vida no lo puedo decir. ¿Cómo? Como mucho, 12 meses. Un año solo. Es lo máximo que te puedo ofrecer. Consigue una rentabilidad de forma indefinida. Repetimos, indefinida. Ahora con un 2% TAE. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Hazte cliente en bancosabadell.com. La trashumancia y la técnica del vidrio soplado son desde ayer patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Dos disciplinas muy arraigadas en Castilla y León. Nos lo cuentan nuestros compañeros desde Ávila y Segovia. El frío ha llegado a la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, y buena parte del ganado ha desaparecido del paisaje. Pronto la nieve cubrirá los pastos y por eso 25.000 cabezas acaban de ser trasladadas a parajes más cálidos, a Extremadura o Castilla-La Mancha, 8.000 de ellas a pie. Una práctica, la trashumancia, que ahora está de enhorabuena. Desde tiempos inmemoriales este sonido ha inundado Gredo. Y esta práctica ancestral ha esculpido su paisaje. Ahora la trashumancia ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Estamos contentos porque, oye, la trashumancia es un sistema de vida y una forma de vida en estos pueblos que además es necesaria. No es que hagamos la trashumancia porque queremos. A caballo y con la comida en serones. Así aprendió Paco la trashumancia de sus padres cuando tenía 15 años. Él es uno de los pocos ganaderos que la sigue haciendo a pie. La trashumancia es muy dura, porque es muy dura, sobre todo en invierno es durísima, porque se moja la gente, llueve mucho, mucha niebla, se pierden animales, pero ahora ya, por ejemplo, llevamos las comidas, llevamos en los coches. Y solicita más apoyo de las administraciones para que este patrimonio no se pierda. Hay una problemática muy grande a nivel burocrático entre las administraciones de papeleos, a nivel de vías pecuarias que están invadidas por mil cosas. Esto se acaba. O lo ayudan un poco, favorecen un poco, pero si no, la trashumancia se va a acabar a pie y se va a acabar en camión. Por Paco, sus compañeros, por los que antes que ellos andaron el camino y por los que les precederán. Enhorabuena. Este es el corazón de la Real Fábrica de Cristales de la Granja. Aquí se ha conservado durante siglos la técnica artesanal del vidrio que ahora es patrimonio de toda la humanidad. Un reconocimiento de la UNESCO que va a contribuir a su visibilidad, divulgación y sobre todo salvaguarda de un oficio centenario.
Ver en directo la elaboración artesanal del vidrio hipnotiza. Los maestros hacen que parezca fácil. Lo que hacemos es mantener el vidrio caliente al final de la barra, lo que le llamamos la caña de soplar. Entonces, claro, hay que girar constantemente y mantener esa rotación para que todo vaya centrado en un eje. Hoy la granja puede presumir de haber conservado una tradición que la UNESCO declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Supone un antes y un después, un punto de inflexión en la técnica tradicional del sector del vidrio. Entrar en un nombramiento de Patrimonio de la Humanidad es entrar en un escalón superior, ¿no? Es entrar en el top. Desde aquí se ha liderado un trabajo de 6 países europeos con tradición vidriera para obtener este reconocimiento para un oficio que lucha por sobrevivir, el del soplado con caña, tallado, grabado y esmaltado. La verdad es que para mí es increíble este reconocimiento porque obviamente bueno, quedamos muy poquitos en España que lo hacemos. Que hoy mantiene vivo un equipo de 15 personas, heredero de tantos artesanos que lo practicaron de forma ininterrumpida desde hace 3 siglos. En el Museo Etnográfico de Castilla y León se puede visitar esta exposición, Mingote, historia de la gente, producida por la Fundación Colección ABC. La exposición reúne 250 dibujos creados por el dibujante entre 1980 y 1983, para la que para muchos es la obra cumbre de su carrera y una de las principales del humor gráfico. La muestra se puede visitar en Zamora hasta el próximo mes de marzo.